Nos encontramos en la única ruta de evacuación de la Agencia Municipal de Boca del Río. Vemos que se encuentra en pésimas condiciones, por la que los pobladores exigen el mantenimiento de esta ruta alterna. En este camino de terracería solo pueden circular carros pequeños y en caso de una emergencia mayor no serviría como ruta de evacuación para los 874 habitantes de la zona. Contamos con servicio de ruta de evacuación en pésimas condiciones. Administraciones pasadas que pues hicieron de un mal uso, la verdad, lo que es el sistema de ruta de evacuación. Y pues se volvió a repetir los hechos. Freddy Sosa Flores, agente municipal, lamentó que por parte de Pemex no se haya recibido la información necesaria o implementado un protocolo para llevar a cabo la evacuación en la localidad. La comunidad siempre se sale de control porque nunca hay un protocolo. Pemex nunca ha implementado ese protocolo para como a la comunidad mantenerla en calma. Los habitantes de Boca del Río tuvieron que soportar las fumarolas, así como el olor a químicos que despedía la quema del tanque vertical. Las ondas de humo fueron densas, se sentía en casa y como lo vuelvo a reiterar, Pemex siempre ha ocultado de esa manera, siempre Boca del Río lo han olvidado. Con imágenes de Isidro Márquez, reportó para Meganoticias, Shuani Cruz.